la preparación y conservación, que duró 2 o 3 meses, nos dio la sorpresa de que era un cráneo completo de un pelagornítido. Son unas aves carnívoras que existieron durante el Mioceno, en este caso hace 12 millones de años, en el territorio, en la costa sur del Perú. Son restos de cetáceos, también de la zona. Estos son restos de megaterios. No se han encontrado restos de pelagornítidos completos en ninguna parte del mundo. Este es el único cráneo completo que se conoce. Y se desconocen también detalles de su anatomía, de su parentesco, de sus relaciones de parentesco, de su modo de vida. Y este cráneo va a permitir poder conocer detalles de este tipo de aves que se desconocían totalmente, ¿no? Esta no tiene más de 10 millones de años, menos de 8 millones de años. Está por el rango entre 9 y 10. La encontré en la zona de Ocucaje, en un sitio llamado Malpaso, en sedimento marino. Estaba junto a ballenas, tiburones y tortugas. He colectado el animal. Está en una larga lista de espera, tanta cosa que hay por colectar. Pero ya la urgencia era que se estaba deteriorando el pico, ¿no? ¿Y cómo fue?